Luis. Bueno, estamos en Campillo de Dueñas. Desde aquí vamos a iniciar la ruta de hoy a la Sierra de Caldereros y Castillo de Zafra. Y empezaremos aquí la ruta siguiendo la rambla de Campillo, dirección camino de Castellar, hasta alcanzar un collado al lado de Lituero. Y desde allí ascenderemos al Pico Lituero, que es la máxima cumbre de la Sierra de Caldereros. Y después iremos al Castillo de Zafra, que será el punto intermedio de nuestro recorrido, que finalizaremos en el pueblo de Hombrados. Entonces vamos, es un recorrido desde el norte de la sierra hasta el sur de la sierra. Atravesaremos la sierra y luego la recorreremos. Son las 10:15 y llegaremos más o menos... Sí, pues a lo mejor en el Lituero estamos sobre las 12, Castillo podemos estar sobre la 1. Con paradas y todo, llegaremos... Sí, el tiempo suficiente en el Castillo para disfrutar del espacio y... Muy bien. Venga, la gente está ya con ganas de empezar. Venga, vamos a empezar. Vale, suerte y ánimo. Esto es una cuenca endorreica, ¿vale? Aquí, en esta zona, que es que hace como una olla, eso no tendría, en teoría, no tendría salida al mar. Por eso se forma la laguna Gallo Canta, la laguna Campillo, y se forman estas lagunitas. Gallo Canta está allí. Sí, la Gallo Canta está allí. Entonces, esta parte es una, eso, una cuenca endorreica, que no tiene salida. Habrá filtraciones y se irán abajo, pero en teoría no vierte a ningún mar. Bueno, ya empezamos a subir. Vamos a empezar a subir el monte de repoblación. Y subiremos ahí al collado para atacar por el collado el pico, en la parte sur. Ahí estará la zona del Lituero y luego bajaremos hacia Peña Blanca y bajaremos hacia el castillo de Zafra. Aquí empieza la zona ya de subida hacia el monte. Vemos que hay procesionaria. Sí, este año hay mucha procesionaria en los pinos. Y bueno, y aquí también el monte autóctono es este. Encina, Marojo, la familia de los Kerkus. Al sur de Aragón, ya en Castilla, se sitúa una sierra que sus laderas evacúan las aguas hacia el Mediterráneo o al Atlántico. Decisiones como la vida misma. Es la denominada Sierra de Caldereros, que se extiende a lo largo de 16 kilómetros en dirección noroeste-sureste, desde Molina de Aragón hasta Hombrados, en el denominado Triángulo del Frío, área limitada por Teruel, Calamocha y Molina de Aragón, área que un día soleado del mes de abril fuimos a conocer. Se ve el castillo de Molina de Aragón, y lo que se ve al fondo, que son como unos mayos, es el barranco de la Hoz, muy famoso, y detrás es el Alto Tajo. La vista es preciosa. Y luego, ras, damos la vuelta, Laguna Gallo Canta, Bello, Las Cuerlas, o sea, Teruel y Zaragoza. Iniciando la excursión desde Campillo de Dueñas, 1118 metros, tomamos una pista entre campos de cereal y áreas anegadas, y que una vez atravesado el barranco de Loveras, ascendemos suavemente hasta el collado de la sierra, donde nos reagrupamos para ir por una senda de lajas de piedra rojiza y jaras heladas al Pico Lituero, 1457 metros, el más alto de la sierra, donde la visión de la laguna de Gallo Canta me hace sentir como una grulla más. Nada, ya hemos llegado al Pico Lituero. Esta es la cima de la Sierra de Caldereros, 1457 me parece que tiene. Y es el punto más alto, junto con el Pico del Águila, que está aquí detrás, al lado de Cubiejo de la Sierra, es el punto más alto. Y de aquí ya tenemos vistas al castillo, a aquellas formaciones rocosas que le dicen los castillejos. Y aquí primero está Peña Blanca, que es la otra cima que hay aquí seguida. Allí vemos al fondo el pueblo de Hombrados y bueno, las vistas desde aquí de arriba son espectaculares. Vemos allí la Sierra de Albarracín, que está nevada, el Pemodorro, los pueblos castellar de la Muela.
Hacia el otro lado vemos la Modorra de Cucalón. Peña Palomera se ve allí, donde están los molinos de viento. Peña Palomera. Bueno, aquí no está muy alto, pero está muy expuesto y las vistas son espectaculares. Vamos a ver el Moncayo. Sí, tendrás que tomar caída. Vamos a asomarnos. Hemos mirado. Ahí al fondo, donde los molinos. Al fondo, detrás de los molinos, estaría el Moncayo. Que se acaba de cubrir. Sí. Y vamos, luego seguimos, está el Valle del Piedra. Y luego ya empieza. Ahí al fondo ya veríamos la zona de Calatayud. Luego al fondo se ve en sombra el Pico del Rayo, Sierra Santa Cruz, el Pico Santa Cruz. Ahí estaría, ahí se ve la población de Uset. Santez quedaría por allí. Y luego aquellos son los puertos de la Loca. Sí. Pues, sí, sí. Y aquí la variedad es que las aguas van a un lado y otro, sí, ¿no? Ese, ahí estamos, en la parte del Ebro, la cuenca del Ebro. Y allí la cuenca del Tajo. Todas las aguas que van al sur van al Gallo, que es, va por ahí, y es afluente del Tajo. Y las aguas que van al norte, nace ahí el río Piedra, al lado de Rueda de la Sierra. Sí. Iría hacia Enriz, Torralba, sí, de los Frailes, es. Aldeabuela de Liestos, y va a desembocar al Jalón, y de ahí al Ebro. Al Ebro. Muy bien. Pues nada, al castillo. Sí, sí, a bordar el castillo. El desnivel ascendido es escaso y sorprende divisar la vasta extensión del paisaje dominante a ambos lados y que Luis Martínez, hoy nuestro guía, nos va señalando y poniendo nombres. Contemplar esta misma vista con la imaginación es sentir las temperaturas gélidas invernales que en enero de 2021 ya alcanzaron 27 grados bajo cero, próximo a los 30 de 1963, viendo el paisaje nevado y helador forjando el carácter y dureza de sus habitantes, buscando el calor en sus hogares y que noches despejadas, en las que brillan las estrellas poderosamente, van seguidos de días fríos y espléndidos, como dicen en Suiza. Entorno duro y gélido, donde el sentimiento de soledad cobra vida. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Casado, de aquí de Hombrado, soy el alcalde. Tengo la gran suerte de poder haber restaurado esta gran obra, que es el Castillo de Zafra. Estamos aquí para enseñárselo un poco a esta gente, a estos montañeros que son de Aragón. Y nada, vamos a subir un poquito para arriba y les voy a enseñar un poquito cómo se reconstruyó todo el castillo. O sea, qué genial, lo vamos a pasar un día maravilloso. Estupendo, muy bien. Descendiendo al collado de la Mata es contemplar el pintoresco castillo de Zafra, singular castillo encaramado de manera insólita en una roca de la ladera, pareciendo salvaguardar junto con el de Molina de Aragón el paisaje meridional, uno en cada extremo de la sierra. Comemos junto al castillo, bajo la muralla almenada y torres altivas. Miguel Ángel Casado, alcalde actual de Hombrados y albañil junto con su padre de la última fase de reconstrucción, nos explica su desarrollo constructivo e histórico, haciendo a algunos coger la espada medieval y emular alguna escena de la serie Juego de Tronos que lo popularizó. Descender por el mirador geológico en la caprichosa formación de la Sierra de los Castillejos me hacen recordar los preciosos relieves del Rodeno que ya vimos próximos al Barracín. Y es llegar a una pista hasta Hombrados, final del recorrido, donde echo la mirada atrás y divisar el recorrido realizado por el faldón sur de esta Sierra de Caldereros, sierra declarada en 2005 monumento natural para conservar los valores ecológicos, geológicos, estéticos, educativos y científicos. Valores que hay que descubrir para conocer la naturaleza que nos rodea, como ya dijo Maurice Herzog, alpinista francés, primer hombre en alcanzar una cima de más de 8.000 metros de altitud con la conquista de la Annapurna el 3 de junio de 1950. Para amar, antes hay que conocer, y para conocer es necesario descubrir.
Bueno, pues ahí vamos ya. Estamos llegando al final y ahora vemos todo lo que hemos hecho. Hemos empezado por el Lituero, hemos visto el castillo, hemos visto los castillejos. Y bueno, hemos venido a la avenida sin que se acababa de llegar. Ya está un poco alumbrado. Terminamos el recorrido y una buena jornada. Estupendo. Enhorabuena, Luis. Que se...